¿Qué tal, amigas? Yo soy Rocío. Hello, hi, hola. Este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Este video va a ser una reseña sobre los productos de Bumble & Bumble. Es BB Curl. Los productos de esta línea de Bumble & Bumble para cabello rizado es BB Curl. Los productos para lavar es BB Curl Care y tengo el champú y el acondicionador. Bumble and Bumble me dieron estos productos el año pasado, como en, no sé, como en septiembre o octubre, y me dieron los productos para probar, or to test. Así que si vayan a la tienda a comprar a estos productos, van a ver o van a notar que los productos se ven un poco diferentes. O sea, el champú me lo dieron así, pero lo van a comprar así como lo ven. So, a empezar con el champú, dice sulfate free, que no contiene sulfatos. Y es para todo tipo de cabello rizado. Quiero empezar con el olor. Huele riquísimo. Huele bien refrescante, un poco como flores. No es un olor fuerte para nada. Huele bien suave y no huele nada de fruta. Este champú es muy espeso y aunque no contiene sulfatos, cuando te lavas el cabello con este champú vas a notar mucha espuma. Este champú no lo uso como co-wash porque no es acondicionador ni es hidratante cuando me lavo el cabello con él. Pero sí siento que cuando uso este champú que me estoy lavando el cuero cabelludo y el cabello muy muy limpio. Y como les dije, cuando uso este champú no me deja el cabello muy hidratado, humectado, así que siempre tengo que seguir con el acondicionador. El acondicionador que me dieron es este, que el tubo ya está casi vacío, y el que vas a encontrar en las tiendas es este, que también es en un tubo. Se llama BB Curl Care Custom Conditioner. También dice que es para todo tipo de cabello rizado. Este acondicionador lo puedes usar en tres formas, como un co-wash, donde puedes usar esto en vez de un champú para lavar tu cabello, como un acondicionador normal, donde lo puedes enjuagar, y también como un acondicionador sin enjuague, donde lo puedes aplicar antes de aplicar los productos que vas a usar para estilar tu cabello. Ahora que lo voy a mencionar en este video, se me olvidó mencionarlo en el video de inglés, pero sí, este acondicionador sí contiene silicona. Aunque este acondicionador sí contiene silicona, me ayuda mucho a humectar e hidratar mi cabello y contiene mucho slip o deslizamiento que ayuda mucho a desenredar los nudos en la ducha o también antes de aplicar los productos para estilar tu cabello. Sí me gustó mucho de usar este producto como acondicionador sin enjuague, como lo ven, ya se me fue casi todo el producto del tubo, pero si me preguntan si lo volviera a comprar, mi respuesta sería no, y simple y sencillamente es porque cuesta mucho. Casi todos los productos en esta línea cuestan mucho. El tubo que me dieron era de 15.2 onzas y la botella donde lo vas a comprar en las tiendas es de 8.5 onzas y esta botella de champú cuesta $31. Y ya casi todas las rizadas ya sabemos que usamos el acondicionador más que el champú y este tubo es de 6.7 onzas y cuesta más que el champú, es $34. Honestamente, para mí no es justo. No es justo de comprar un champú y acondicionador y gastar más de $60, $65. Ahora vamos con los productos para estilar el cabello. Empezamos con el primer. El primer es básicamente un cebador, o en este caso, es cebador de cabello. Y todos los productos en esta línea que son para estilar el cabello van a decir BB Curl Style. Y este dice Pre-Style, Restyle Primer. Y también es para todo tipo de cabello. Este cebador es un spray y para usarlo solo tienes que rociar el cabello antes de aplicar los productos y eso también le va a ayudar a desenredar a los nudos. No es hidratante, así que no le sugiero de usar esto en vez de un acondicionador sin enjuague, pero sí es muy bueno para ayudar a desenredar a los nudos. Ahora, sí me encanta usar este producto para refrescar a mis rizos para el siguiente día. Me encanta usar esto. No sé si ya lo saben, pero cuando duermo subo mi cabello en una piña y en la mañana lo suelto y lo que hago es rocío un poco de este primer o cebador en mi cabello y está listo. Mis rizos quedan perfectos. Esta botella es de 8.5 onzas y cuesta $28, que para mí es un poco caro, pero si tienes el dinero y lo quieres comprar, le sugiero de escoger a este producto
porque me encanta mucho y yo sé que les va a encantar también. Ahora voy con el mousse. Aquí dice BB Curl Style Conditioning Mousse. Conditioning es como humectar o hidratar. Y aquí especifica que es para cabello waves to ringlets, o sea, ondulado a como tipo colocho. Honestamente, no me gustó mucho este producto, pero no me gustan mucho los productos mousse en general. Si el producto dice conditioning y que me va a hidratar el cabello, pero no me deja el cabello así, si no me deja el cabello un poco seco, no me va a gustar. Y no sé si lo pueden ver, pero el mousse es muy, muy light. Y hasta dejé las manos y el cabello bien pegajoso. No me gustó mucho, no sé. Este producto es de 5 onzas y cuesta $31. Si te gustan los productos de mousse y lo quieres probar, pruébalo. No quiero que ustedes se sienten que odio estos productos porque no es así. Sí me gustan algunos de estos productos, especialmente los dos que voy a mencionar. Es que pienso que son muy caros. El próximo es el BB Curl Style Anti-Humidity Gel Oil. Anti-Humidity es anti-humedad y gel oil o gel es gel o gel y oil es aceite. O sea que el gel es como aceite o el aceite es como un gel. Es bien raro, pero me encanta. Huele riquísimo y tiene el consistente de como gel de linaza, pero la diferencia es que cuando lo frotas entre tus manos, se pone como aceite, pero aceite bien light. Creo que por eso es que lo llaman gel oil, porque empieza como un gel y de ahí se pone como aceite. No sé si vieron mi último video donde les di algunos tips sobre cómo proteger a tu cabello durante el verano. Y uno de esos tips era de usar un producto que contiene un humectante en los primeros 5 ingredientes que estaban apuntados en el producto. El segundo ingrediente de este producto es glicerina, que es un humectante, y el primer ingrediente es agua. La glicerina en este producto durante el verano te va a ayudar mucho para evitar el encrespamiento o el frizz. Me encanta este producto porque no me deja el cabello pegajoso, no me da flakes, aunque no me da mucho definición, sí me da un poco de brillo. Si sufres con encogimiento y quieres que tu rizo se vea un poco más largo, puedes usar este producto porque esto es muy bueno para glossy and elongated curls, o sea que te va a alargar. No sé si esa es palabra, pero te va a ayudar a evitar el encogimiento. También especifica que es para cabello tipo ringlets to corkscrews. Así que si tienes cabello tipo colocho a cabello tipo pajón, esto es mejor para ti. Y lo mejor de todo es que evita el frizz. Si quiero un poco más de definición, antes de usar este producto, uso algo que es un poco más cremoso, que es para definir a los rizos. Este gel oil es de 7.2 onzas y cuesta $34. Ahora, si me preguntas si compraría este producto, honestamente, yo creo que sí. No he encontrado otro producto que es así como este y yo he usado este gel oil desde que me lo dieron en como septiembre o octubre y todavía tengo mucho, así que para $34 yo digo que es muy bueno. Ahora, el producto que más me encanta de esta línea es el BB Curl Style Defining Cream. Esto especifica que es para waves to ringlets, como les dije que es para cabello ondulado a tipo colocho, y esto es súper para definir a los rizos. Cuando yo lo usé, mi cabello quedó súper definido, quedó muy hidratado, no se sintió mi cabello ni mis manos pegajoso para nada, y durante la semana mi cabello creció en volumen y eso me encanta. Y lo que me gustó mucho es que mis rizos quedaron muy flexibles durante el día. Lo que no me gustó era el precio. Esta botella es de 8.5 onzas y cuesta $31. Quise ser honesta con ustedes porque yo sé que muchos de ustedes vienen a mi canal para encontrar las reseñas sobre los productos para el cabello rizado con la esperanza de encontrar productos perfectos para tu tipo de cabello. Pero no te voy a mentir y decirte, oh, esos productos son perfectos para tu cabello. Sí, vayan a comprarlos, solo cuestan $80. No, eso es horrible. Si quieren gastar ese dinero porque piensan que estos productos van a funcionar en tu tipo de cabello y que lo quieren probar, eso es cosa tuya. Si les gustaron este video y si les gustaron mi honestidad, por favor dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en tu idioma, ya que este canal es bilingüe. Y déjame saber en un comentario abajo si han probado de estos productos de la línea de BB Curl y si lo quieren probar. Y si lo quieren probar, avísame cuál de estos productos quieren probar. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.